Estuvo buenísimo. ¡Ah! ¡Las atrapé! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Denme todo su dinero si es que quieren vivir! ¿Quién está gritando? ¡Suelta ahora mismo a las ¿Por chicas! ¿Por qué lo haría? ¡Te dije que las sueltes! ¡Está bien, está bien! ¡Nos salvaste! Gracias, si no fuera por ti, nos habría robado todo nuestro dinero. Todo bien, no pasa nada, yo tenía que ayudarles. ¿Cómo se llama nuestro héroe? Yo soy Chris. Cindy, tomémonos una selfie con nuestro héroe. ¡Claro que sí! Publiquémoslo en Instagram. ¡Cheese! ¡Cheese! Aquí está la malteada de nuestro héroe. No te hubieras molestado. Solo da las gracias y tómale. ¡Cindy! ¡Nikki! ¿Qué pasó? ¡Nos acabamos de enterar! ¿De qué están hablando? ¿Cómo que de qué? ¡Nikki le dijo a Drake que las atacó un ladrón! ¡Nikki! ¿Por qué? ¿Qué tiene? Siempre le cuento todo a mi novio. ¿Dónde está ese ladrón? ¡Me voy a encargar de él! No es necesario. Chris ya se encargó de él. ¡Hey! ¡Hola! ¿Quién es este? ¿Y qué está haciendo contigo? Zack, ¿qué estás haciendo? Te lo acabo de decir. Chris nos salvó del ladrón. Bueno, pues que se vaya. Ya no debe quedarse con nuestras chicas. ¿En serio? De hecho, si hubieran llegado a tiempo por nosotras, entonces ningún ladrón nos hubiera atacado. Vale, vale. Gracias por salvar a mi Cindy. Y a Nikki. Y ahora, por favor, ya sal de aquí. Zack, ¿qué te pasa? Mejor vamos. Chris viene con nosotros. Y ustedes dos piensen en su comportamiento. Sí. ¡Hola, amigui! ¡Mua, mua, mua! ¿Por qué llevas puesta esa camiseta? Está padre, ¿no? Pues ese color me queda mejor a mí. En realidad, a mí. Así que ve a cambiarte. ¡No, a mí! ¡No, a mí! ¡A mí! Seguramente me espiaste y decidiste vestirte así. O tal vez tú hiciste eso. ¿Sabes qué? Cuando nos vestimos iguales, pueden ver mejor cuál de las dos es más hermosa. ¿Y a quién le preguntamos? ¡Ah! ¡Ahí viene el guapo de Zack! ¡Preguntémosle! ¡Hola, Zack! ¡Ajá! ¡Hola! Zack, ¿quién de nosotras es más bonita, yo o Stephanie? ¿Otra vez? ¿Van a empezar? ¡Ya déjenme en paz! ¡Uf! ¡Qué grosero! Sí, veo que Cindy arruinó su estado de ánimo otra vez. Por cierto, publicó una nueva foto. ¡Ay, no! ¡De nuevo tiene otro crush! Dice que es su nuevo amigo, Chris. Significa que será nuestro. No puede ser, tiene un nuevo amigo. Ajá, se la pasa todo el tiempo con ese Chris. Chris es mi nuevo amigo. Primero su amigo y luego su novio. ¡Oh, mira! ¡Ahí va! Seguro va a visitar a Cindy y a Nikki. ¡Qué ruin! Ahora sí voy a arruinarle la vida. ¿Para qué necesitas crema de afeitar y un muffin? Vamos a hacerle una broma a nuestro héroe. Hola, ¿qué onda, chicos? Hola, amigo mío. ¿Y a dónde vas? Cindy me acaba de invitar a su casa. Ya veo. Oye, ¿quieres un muffin? Está muy rico. Sí, además es el último. No, soy deportista y no como dulces. Está bien, tengo que irme. Cindy me está esperando. Cindy lo está esperando. ¡Chris, espera! ¡Voy contigo! Ok. ¡Maldita sea! ¡Qué tonto! Hola, Cindy. Zack, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, me lo encontré en el camino y dijo que necesitaba verte urgentemente. ¿Urgentemente? ¿Y qué querías? ¿Cómo que qué quiero? Yo soy tu novio. ¿Acaso no tengo el derecho de visitar a mi novia cuando quiero? Por supuesto que puedes, pero hoy iba a pasar tiempo con Chris. ¿Sí? ¡Ok! Ya veo que no me necesitas. ¡Adiós! Vamos, Zack, por supuesto que puedes quedarte. Solo no esperaba que vinieras también. ¡Vamos! ¿Y qué es esto? Vi el juego en TikTok. Elige un plato. ¡Este! Bueno, está bien. Y ábranlo. ¿Y eso es todo? ¡Tengo una hamburguesa! ¡Loser! Quien coma su comida primero recibirá este boleto para un partido de fútbol. ¡Ey! ¡No es justo! ¡Él tiene menos! Y empiecen. Listo, terminé. Ahora, ¿quién es el perdedor? Aquí tienes tu boleto. Es genial. Muchas gracias, Cindy. ¡No es justo! ¡Esto no es un juego! ¡Es una tontería! ¡Ah! ¡Es más bonito en la vida real! ¿Cómo me veo?
mejor que yo. Vamos. ¡Hola, Chris! ¡Órale! Hola, chicas. Soy Mía y esta es mi fea amiga Stephanie. Oye, tú eres la fea. Entonces, ¿ahora estudias con nosotras? Así es. ¿Y cómo es que me conocen? ¿Acaso nos hemos visto antes? No, pero todos en la escuela te conocen ahora. Sí, eres el héroe que salvó a las niñas del asalto. ¿Qué tienes? ¿Álgebra? ¿Quieres que te ayude? No sabes álgebra. ¿Y qué? Es solo una excusa para pasar tiempo con él. ¡No seas tonta! Entonces, ¿qué dices? ¿Sí? Muchas gracias, pero no tengo problemas en la escuela. Saco puro 10. Ya veo, tal vez. Vale, hora de irse a clase. Bueno, nos vemos. Míralo. Saca puro 10. ¡Qué presumido! Bueno, pues, Chris definitivamente será mío. ¡Hey, hola, chicas! ¡Hola! ¡Genial! Ahora estamos en la misma clase. Siéntate con nosotras. Aquí hay lugar. ¿No le molestará a tu novio? ¿Qué tiene de malo? Ese fue un juego genial. ¡Ajá! Oye, ¿qué hace este aquí? Chris ahora también está estudiando con nosotros. ¿Por qué se sentó junto a ti? Pues si eso es un problema, no pasa nada. Me puedo cambiar de lugar. No, Chris. Siéntate. Y ustedes dos dejen de estar de celosos. Cindy tiene razón. No les debe explicaciones. ¿Ahora por qué se están peleando? Todo es culpa del chico nuevo. ¡Ajá! ¡Cámbielo a otro salón! ¿Acaso me quieres decir qué hacer a mí? Se me van inmediatamente a sus lugares antes de que decida cambiarlos de salón. Y todo esto es por su culpa. Zack, ya lo dejé muy claro. Al fin tenemos un buen estudiante en nuestra clase, así que deberías de aprender de él. Un ejemplo de cómo robarse a las novias de los demás. ¿Dónde se supone que estabas? Fui por papas fritas. ¿Quieres? Un tipo está intentando ligar a Cindy y a Nikki y tú solo quieres comer. ¿Por qué me estás gritando? ¿Acaso voy a morir de hambre porque Chris le habla a las chicas? Desde que llegó apenas veo a mi novia por su culpa, así que deja de tragar. Oh, es un atleta. Hay que invitarlo a nuestro equipo de fútbol. Lo que me faltaba, yo me esfuerzo todos los días y él me robó a mi Cindy. ¿Cómo no puede ver que soy mejor? ¿Y ustedes quién opinan que sería mejor para Cindy, Chris o yo? Escríbanlo en los comentarios. Zack, piensa por un momento. Irá a practicar con nosotros y no tendrá tiempo para pasar el rato con Nikki y Cindy. Drake, estás diciendo tonterías. Chris es nuestro enemigo. Creo que eres demasiado celoso. ¿Qué onda, Chris? Ya nos habíamos saludado antes. Oye, dijiste que practicas deportes, ¿verdad? Pues sí. Oye, ¿te gustaría jugar fútbol en nuestro equipo? Puede ser. ¿Y cuál es tu equipo? ¡Drake! ¡Aléjate de nuestro crush! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Chris te amenazó, ¿verdad? ¿Qué? No. No tengas miedo de decírmelo. Conocemos todos los planes de Drake y su amigo. ¿Se golpearon la cabeza o qué les pasa? ¡Aléjate de Chris! Lo estaba invitando a jugar en nuestro equipo de fútbol. Entonces, ¿quieres robárnoslo? Chris pasará con nosotras. No jugará tu estúpido fútbol. ¡Ya basta! ¿Qué es lo que están haciendo? No te pongas nervioso, cariño. Ahorita te quitaremos lo aburrido. ¡Ya! ¡Ya déjenme en paz! Ahí lo tienes. Por tu culpa se fue. ¡Retrocedan, par de metiches! ¡Oh! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Nos llamó metiches! ¡Grosero! ¡Sí! ¡Soy fea! ¿De qué estás hablando? ¡Eres la más hermosa! Después de mí, por supuesto. Entonces, ¿por qué Chris no me presta atención? Simplemente no tuvo tiempo de verte. Si yo fuera un chico, me enamoraría de ti de inmediato. ¡Ay, gracias! Toma, cómprate lo que quieras. ¡Wow! ¿Has visto tu cabello? ¿Qué tiene? ¿Hay algún problema? Tienes el cabello más hermoso. ¡Y los ojos! Tienes unos ojos grandes y hermosos. ¡Ay! Esto también es para ti. Toma. Y ese Chris es un idiota por no darse cuenta. ¡Está ciego! Será mejor que te calles antes de que te quite mi dinero. Ok, ok. Pero recuerda que eres la más hermosa. ¡Ay! Está bien. Toma. Genial. Ahora definitivamente me alcanza para un bolso nuevo. Por fin llegaste. Y también traje palomitas. Bueno, ¿vamos a ver la serie? Todavía no puedo. Necesito terminar de leer un libro sobre literatura. ¿Y si lo terminas de leer después de la serie? No, me dará mucha flojera leer. Aparte, ya vi esta serie. ¡Oh!
¿Cómo que la viste? Pero si acordamos verla juntos. Lo siento, no me pude resistir. Ve a leer tu libro antes de que te golpee. Ya voy, ya voy. ¡No manches! ¿La sirvienta preparó todo? No, yo creo que sigue siendo su vecina. ¡Maldita sea! ¡Nos quedamos sin palomitas! Oye, mira, Nikki ahí tiene papitas. Obvio no nos compartirá, pero tengo una idea. ¿Y dónde están las papas? ¿Qué? ¿No se las pudieron robar? ¿Eres tan inteligente? ¡Hola, Zack! Hola. ¿Y ustedes dos por qué siempre están juntas? Pues sí, somos amiguis. ¿Qué estás haciendo? Estoy entrenando, ¿acaso no lo ven? Eres tan fuerte. Ya suéltame, Stephanie. ¿Acaso olvidaron algo en el gimnasio? Nosotras también vinimos a practicar. Sí, ¿por qué eres tan cortante? ¿Estás enojado? Claro que no. Lo que pasa es que mi novia está pasando más tiempo con su nuevo amigo que conmigo. ¿Estás hablando de Chris? Sí. ¿Vinieron a entrenar entonces? No las interrumpo. Buena suerte. Sí. El comportamiento de Cindy de verdad lo molestó. Sí. A este ritmo pronto terminarán. ¡Oh! ¡Eso es! Hagamos que discutan más y así Zack será libre. Y luego nos robamos a Chris y Zack. Y las dos tendremos chicos guapos. Mírala. Se sienta a comer helado. ¡Qué horror! Hay tantas calorías ahí. ¡Vamos! Ahí estás, antisocial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren? Pues cambiaste a Zack por Chris. Vimos a Zack súper enojado. Y todo gracias a ti. Lo traicionaste. ¿Qué les pasa? Eso no es asunto suyo. ¿Por qué molestan a mi amiga? Tóxicas. Oh... ¡Ya llegó otra metiche! No me hagas enojar. Fuera de aquí, rápido. No te tenemos miedo. ¡Que se larguen! ¿Qué esperan? ¿Qué querían? Estaban diciendo tonterías. Que parece que cambie a Zack por Chris. Tienen un poco de razón. No ha salido con Zack en mucho tiempo. Sí. Chin, tal vez debería tener una cita con él. ¡Buena idea! Llámalo. ¡Cindy! ¡Estoy tan feliz! Yo también. Perdón que no te he prestado mucha atención últimamente. Lo importante es que ya estás aquí. ¿Esto es para ti? ¿Qué onda contigo? Soy alérgica a esas flores. ¡Ah, lo siento! ¡Lo olvidé! ¡Después del café te compro otras! Está bien, no pasa nada. Toma asiento. ¿Qué es esto? ¡Ah, sushi! A todas las chicas les encantan. Pensé que a ti también. Zack, yo no como pescado. ¡Ah, pero esto es de camarón! ¡Yo no como mariscos! ¿Por qué estás gritando? Si no te gusta, entonces pide otra cosa. Dame algo de tomar. ¿Y ahora qué pasa con el jugo? ¡Es de naranja! ¡A mí me gusta la cereza! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Tú estás bromeando! ¡Hasta Chris conoce mejor mis gustos! ¡Pues entonces ve a buscar a Chris si es tan bueno para ti! ¡Pues me voy! ¡Es un patán! ¡Ugh! Cindy, deja de andar de aquí para allá. No puedo concentrarme. ¡No puedo calmarme! Ya haz las paces con Zack. ¿Por qué no puede entender que Chris y yo somos solo amigos? ¡Hasta tu Drake lo entendió! Mi Drake no es tan... ardido como Zack. ¿Quisiste decir tonto? Cindy, cálmate. ¿Cómo más vamos a llamarlo si no entiende? Está bien. Vamos, tienes que relajarte. Llamemos a Chris. ¡Ay, ya me tiene harto con ese Chris! Veo que tu cita con Cindy no salió bien. ¿Cómo lo adivinaste? ¡Pero qué inteligente! Está bien, no te esponjes. ¿De quién es el conejo? Quería dárselo de regalo a Cindy. ¡Y a mí nunca me has regalado nada! ¡Tantos años que hemos estado juntos!
¡Malagradecido! ¡Ya devuélvemelo! ¡Se lo voy a dar a Cindy! No, yo también quiero un conejo. Ahora es mío. ¿Te volviste loco? ¿Qué dices? A mí me conoces desde la infancia y con Cindy solo has estado 2 años. No te lo daré. ¿Estás bromeando? Por supuesto que estoy bromeando. Tenía que distraerte. Es verdad. Me siento mucho mejor. Vamos a jugar un rato fútbol y te vas a sentir mucho mejor. Claro, ¿por qué no? Pateas como mi hermana. ¡Pues ahora vas a ver! ¡Vaya, qué miedo! ¿Viste los ojos de este tipo cuando Chris le dio el blanco a la primera? ¡Ah, sí! Ya no nos dejarán ir al campo de tiro. Ya lo sé. Yo estaba tan asustado de que ganara todos los premios. Zack, no te vayas a dar la vuelta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y otra vez está paseando con mi Cindy. ¡Ahora sí vas a ver! Oh, esperen un momento. Mis cabetes se desamarraron. ¡Auch! ¡Cindy! Cindy, ¿te encuentras bien? ¡Aléjate de mi chica! Cindy, ¿cómo estás? Bien. Maldita sea, la pelota debió haber golpeado a Chris. Zack, ¿quieres calmarte? ¿Estás loco? Deja de odiar a Chris. Es mi amigo. ¿Saben qué? Mejor me voy. No, quédate. Que Zack se vaya. ¿Y si mejor no? Sí, Cindy, creo que ustedes deberían hablar. ¡Ese es nuestro problema! Veo que él ya te está dando regalos, ¿no? Pues sí, no como tú. De hecho, los gané en el campo de tiro. A ti nadie te preguntó, tontules. Ya he tenido suficiente. Elige, Cindy, ¿te quedas con él o conmigo? ¿Hablas en serio? Te lo repetiré una vez más. Chris es mi amigo. Y por tus berrinches, no dejaré de hablarle. Entonces, ¿hasta nunca? Pues lárgate. Vámonos, Chris. Uy, hay que hacer algo con ellos. Estoy de acuerdo. ¿En serio? ¿Otra vez vas a hacer panqueques? No, cocinarme calma. Ya veo. ¡Maldita sea! ¡No me sale! Todo por culpa de Zack. ¿Tal vez deberías reconciliarte con él? ¡No voy a hacer nada! ¡Que dé él el primer paso! Bueno, si quieres, puedo hablar con él y explicarle que no pretendo nada contigo. ¡No! Si es un tonto y no puede entenderlo por sí mismo, entonces las explicaciones no lo ayudarán. Bueno, pues puede que tal vez... ¡No! ¡Ya dije! Oh, debe ser la pizza. Tal vez con eso me calme. No, esto ya no puede seguir así. No importa, voy a hablar con Zack. ¿A dónde vas? Bueno, es que tengo que hacer algo, así que me tengo que ir. Adiós. Qué raro. Bueno, más pizza para mí. ¿Cómo estás, Zack? ¿Pueden dejar de seguirme? ¿Por qué estás enojado otra vez? ¿Molesto por la cita de Cindy con Chris? ¿Qué? ¿De qué cita hablan? ¿No lo sabes? Cindy estaba en una cita con su supuesto amigo. Sí, y también se besaron. Lo vimos con nuestros ojos. ¡Definitivamente! ¡Lo mataré! ¡Sí se la creyó! Ahora definitivamente dejará a Cindy. Hola, Zack. Tengo que hablar contigo ahora mismo. ¡Mira nada más! ¡Yo también quiero hablar! ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás teniendo citas con mi novia? ¡Eso no es verdad! ¿Quién te dijo eso? ¡Gente honesta! ¡Que vio tus malvados actos! ¿Ustedes? ¡Ah, sí! ¿Qué fue lo que vieron? Oh, creo que nos equivocamos. Sí, tal vez no eran ellos. ¿Entonces me mintieron? Nos tenemos que ir. Ten cuidado a quien escuchas. Definitivamente. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Yo solo quería decirte que Cindy y yo solo somos amigos. Y ella solo te quiere a ti. ¿Y ella te dijo todo eso? Sí, solo que ella está muy enojada contigo. Tienen que reconciliarse. ¿Y cómo hago eso? No te preocupes por eso. Nikki y Drake ya lo planearon todo. ¿Ya me vas a decir por qué me trajiste aquí? Te lo dije, necesito verme con Drake. ¿Y a mí qué? ¡Hola, Cindy! ¿Zack? ¿Esto es una cita? ¿Tú hiciste esto? Bueno, Drake también me ayudó. Ya veo, me voy. No, Cindy, quédate, por favor. ¡No! ¡No puedo respirar! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? ¡Mi corazón me duele de tanto amor! ¿Qué? ¿Entonces estás enfermo o no? Es que vi tu hermoso rostro y ahora me siento mejor. ¡Ah, qué absurdo! Está bromeando. ¿Tienes idea de cómo me asustaste? Dice que le duele el corazón. ¡Basta! ¡Basta! Creo que me voy. ¿Por qué hiciste eso? ¿De qué otra forma te hubieras detenido?
Tonto, me has estado haciendo enojar durante días. Cindy, por favor, te llamé para disculparme. Chris me explicó todo. Perdóname por ser tan tóxico. No sé. Te compraré un pony. Claro que te perdono. Te amo, tontito. Y yo a ti te amo. Me da mucho gusto que hablaras con Zack. Ni siquiera yo le pude quitar esas tontas ideas. Pero organizaste una cita para ellos y al final sí se reconciliaron. ¡Guau! ¿Cómo pudieron reconciliarse? ¡Demonios! ¡Adiós a mis sueños con Zack! Pero Chris sigue libre. ¿A dónde vas? ¡Hola, chicos! Tú otra vez. ¿Qué? ¿Tu plan para separar a Zack y Cindy fracasó? ¿Para qué necesito a Zack? ¿Cuándo aquí está Chris? Entonces, ¿no te gustó ni un tantito? Bueno, lo único que me gustan son tus zapatos. ¿En serio? No, así es, me compraré los mismos tacones. Y vas a caminar con ellos mejor que con Stephanie. ¿Qué les pasa? Vamos, fuera de aquí. Ya no tienes nada que hacer aquí. ¡Loser! ¡Vamos, corre, vete!